Con esto, poco a poco llegué al puerto a quien los de Cartago dieron nombre, cerrado a todos vientos y encubierto, y a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre. Se imagina la sorpresa de... ¿Cómo que no es esto? No. Pero vamos, a ver, no, no. Ya, pero estamos en el aniversario de Cervantes. Lo lógico es salir de Cervantes y hacer el... La gala. Ya, pero bueno, yo me han dicho, preséntalo y yo... Entre cuerdas y metales. Entre cuerdas y metales, ya. Bien, bueno, no pasa nada. Pues, tráeme el... Sí, bien. Buenas noches. Bueno, cuando me pidieron que presentara este certamen de entre cuerdas y metales, pues bueno, lo primero que hice es echar mano de mis conocimientos lingüistas. Inmediatamente decidí y opté por no hablar. Una vez superada esa prueba y ya empezando a coger fuerzas para hacer esa presentación, pues... Seguí por los idiomas, no mejoramos mucho más. Si bien, bueno, podemos decir buenas noches en varios idiomas. Buenas noches. Bonne noite, portugués. En maorí, noite te. No, puede haber venido algún músico maorí, no, no lo sé. En inglés, good night. Qué bonito. Eso sí, a los ingleses de la sala, mi inglés es very, very bad. O sea, hablo inglés como los murcianos. No, no, en fin. ¿Pero esto qué es? No, un momento, no, 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 no. Lo que yo te pedí era la hoja de presentación, la... Sí, cuadrada, sí, la hoja. Tiene mala cara. El público, un amigo, el público. ¿Ser o no ser? Bien, bueno, pues ¿qué podemos decir? Aparte de lo que ya estamos diciendo, o no lo hemos dicho, no puedo seguir ahondando en ello. En cualquier caso, dar agradecimiento al Conservatorio de Cartagena, el cual realiza esta noche este nuevo encuentro de entre cuerdas y metales y, por supuesto, al Ayuntamiento de Cartagena, que ambos hacen que nos encontremos aquí, en el auditorio. Y la hoja. El público. El público, otro amigo, el público. ¿Puedo yo...? No, no, tú no... No, no, no. ¿Dónde pone eso? Ahí. Tú pichichi, tú no... No, tú... No, tú... ¿Eh? Pichi, pichi. No. ¿Por qué? Pues antes de que comience este estreno subyugante, juntaremos un instante el teatro con la música. En la España del momento, música y teatro es lo mismo. Avanzar a contratiempo, abrazado a tu talento por el borde del abismo. Y si montas una obra o quieres ser músico o montar un largo, deberás hacerte cargo de que en tiempos de zozobra pocos curran, nadie cobra y eres feliz, sin embargo. Levantemos el telón. Pues no está bien que se enfade nuestra querida juventud. Luces, cámaras y acción y que comience la función. Demos paso antes al concierto para violonchelo y orquesta. Esta. Está. Está. Sí, sí, sí está. Concierto para violonchelo y orquesta en do. Joseph Haydn.
interpretada por el primer premio en la modalidad de cuerda de la edición pasada del concurso, violonchelo Pedro Fernández Millán y la Orquesta de Cámara de Cartagena. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.